Satélite Radio Chile se complace en presentar al magazine que gira en la actualidad, con variedades, noticias, contingencia, negocios, música y mucho más. Comenzando Zona VIP, ahora sin censura, con su anfitrión Víctor Mardones, el late que orbita tus sentidos. Zona VIP, solo para gente importante como tú. Esa voz sensacional. ¡Qué horror! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Déjame empezar la transición acá. Tatita, estamos transmitiendo, ¿cierto? Ahora sí estamos transmitiendo. Sí, ahora sí. ¿Cómo están, señoras y señores? Buenas tardes, bienvenidos. 20 horas con 5 minutos, ya estamos al aire VIP. Hoy una noche muy, muy energética, con mucha buena vibra, con mucha calidez humana. Así que le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los que están en casita calentitos, nosotros acá en el estudio. También estamos muy calentitos, así que muy contentos de volver a vernos luego de una gran semana. Así que nada, con mi amigo Ali Saudá, siempre ahí. ¿Cómo está? Estoy bien. Está ahí. Lindo, precioso. Estoy bien. Muchísimas gracias, Víctor. Siempre. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, recuerden que estamos transmitiendo a través de YouTube, estamos transmitiendo a través de Instagram y Facebook. Bueno, Instagram no, pero Facebook sí. Entonces, a través de YouTube y Facebook, y pueden encontrarnos a través de src.cl en ambos casos. ¿Desde ahí salimos Instagram a todas nuestras plataformas? No, porque también está nuestra página web www.satéliteradiochile.cl, donde también hay una aplicación que pueden bajar para su celular, si disponible es nada más para Android por ahora, donde pueden encontrar los links directos a todas nuestras plataformas, sea YouTube, sea Facebook, sea Instagram, sea X y sea también la nueva que va a sacar Elon Musk. Ya estamos en el futuro. Por supuesto. Un paso adelante. Oye, y recuerden que si nos están viendo a través de YouTube, a través de nuestro Facebook, póngalo abajo. Compartir, me gusta, seguir, todo lo que tenga que ver, para que nos puedan ayudar a difundir y visibilizar un poco más nuestro programa. Bueno, ustedes ven aquí al lado, yo tengo tenemos una invitada. No la voy a presentar ahora. Se queda de incógnito. Porque primero voy a presentar a mi amigo Álvaro Rangel, que está en el control. ¿Cómo estás, Álvaro? Está bien. Qué bueno. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Álvaro? Trabajó harto. Sí, tuvo mucho trabajo. Sí. Sí. ¿La familia bien? Peleó con la polola. Pero no importa, está triste. Pero aquí le vamos a dar mucha energía. Y en la dirección del programa hoy, Diego. Diego, bienvenido. Está debutando Diego hoy, haciendo la dirección del programa. Bienvenido. Sí, sí, sí. La dirección es nueva herramienta que tenemos acá en nuestra inteligencia artificial. ¿Tendremos una inteligencia artificial? Sí, claro. Qué bueno. Sí. Después te la voy a presentar. Okay. Oye, vamos a comenzar inmediatamente con música, con mucha energía, como ya le había dicho, y volvemos a conversar con una gran periodista, escritora, que hoy nos viene a presentar su último libro, su libro, donde vamos a hablar un poco de comunicación, de poder interactuar, conocernos, conocerte, pero tenemos tema para mucho con Edimar Flores, así que vamos a ir a la música y volvemos a conversar inmediatamente contigo. ¿Te parece? Súper. Vamos a la música y volvemos con más VIP. ¿Oye?
Ya estamos, sí, ya estamos de regreso, 20 horas con 20 minutos. Les quiero contar que hoy tenemos la suerte de poder estar junto a Edimar Flores, periodista con más de 18 años. Oye, harto, para ser tan joven. Con 18 años de experiencia en el medio, tanto en política, relaciones internacionales y públicas, reportera, locutora, editor. Oye, cada vez que nosotros tenemos un invitado, ¿te has dado cuenta que tiene un currículum? Sí, más largo interminable. Sí, interminable. Correctora y creativa de suplementos, revistas, reportajes y más productos del periodismo digital, gráfico y audiovisual. Su pasión por la comunicación humana le permite el constante estudio y aprendizaje de esta área. Y hoy está con nosotros, como les dije, Edimar Flores. Edimar, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida a Satélite Radio Chile. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Súper agradecida. ¿Te costó llegar? No, para nada. No. Sí, están súper bien ubicados acá en ¿serio? Las Condes. Sí, estamos bien ubicados acá en Apoquindo. Y frente al estadio italiano, estamos muy cerca, así que nos pueden venir a ver cuando quieran. A lo que vinimos, po. Yo te decía, oye, se notan 18 años de experiencia, no se notan por dónde esos 18 años de experiencia. Cuéntanos un poco de quién es Edimar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Hoy en día no es fácil encontrar espacios que permitan encontrar a autores independientes, promocionar sus obras. Esta es mi primera obra, así que súper agradecida y está enfocada en lo que es el desarrollo personal, ¿no? Bueno, te cuento, yo tengo un poco más de 18 años desde que me gradué en mi patria natal, Venezuela. Sí. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Caracas. ¿Caracas? Sí. ¿Allá hiciste la carrera de periodismo? Sí, me gradué en la Católica Santa Rosa. Así que allí empecé en televisión, hice reportaje de televisión en el canal del Estado, que se llama Venezolana de Televisión, sí. Estuve ahí como unos 6 años. Y luego sí estuve más en el periodismo del servicio exterior. Estuve en embajadas estuve muy ligada a la política venezolana. Con Chávez. Y bueno, ahí de ahí parte todo, ¿no? Es difícil apartarse de una vida que te daba como un significado. Porque el sistema nos ha hecho que nosotros pongamos nuestros qué es, por qué es, en el exterior y no en nuestro interior. Como personas. Como personas. Sí, ya, porque como estábamos hablando de Venezuela y mi amigo nos mencionó al señor Chávez, sí. ¿Cierto? Lo que tú nos acabas de mencionar que tiene que ver con el exterior, interior de cada uno. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Para poner un poco de orden ahí a la conversación. Claro, cuando tú, sobre todo nos pasa a los migrantes, cuando tú te apartas de todo lo que creías tuyo, porque eso es un poco el proceso migratorio, te vas y dejas tus raíces a un lado y comienzas en un nuevo país, tienes que dejar atrás todo lo que creías como tuyo y todo lo que tú creías que te identificaba. Tienes que abandonar etiquetas que te impone la sociedad, ¿no? Y tienes que reinventarte. Y reeducarte. En ese proceso, estamos hablando de cuánto tiempo que estás en Chile. 10 años. 10 años en Chile. Sí. ¿Y te ha costado un poco a abandonar eso que traías como muy tuyo desde Venezuela a un país como Chile? Es que yo tenía una identificación a partir de todo un mundo político externo que yo creía que me identificaba. Perfecto. Abandonar ese mundo que es fuerte, porque aparte estuve representando un estado y un gobierno, dejar atrás ese mundo cuesta, porque cuando lo apartas sientes como las llamadas crisis existenciales, ¿no? Te sientes como con un vacío, como que ahora qué hago si lo que hacía hasta hoy ya no lo tengo,
si lo que supuestamente era hasta hoy ya no soy. Ya, ¿no? Yo quiero preguntarte algo. Sí. Y esto es en virtud de lo que estás hablando. Cuando tú llegaste a este país, eso fue un cambio inmediato, de un día para otro. O sea, eso fue así como que estabas trabajando. No, estaba trabajando. Y de repente te viniste para acá ya. No, estaba trabajando y me vine trabajando acá. Ah, ya, ok. Ok, acá. Y duré acá trabajando, representando a mi país unos 6 años. Y luego... Me quedo. Me quedé. ¿El señor que está allá afuera tiene algo que ver sí, en eso? Sí, el señor. Pues tiene mucho que ver. Para que ustedes vean, pues. Bueno, pero me quedo. Y me quedo también por un proceso que empecé reflexivo, ¿no? O sea, en realidad, ¿voy a seguir con esta vida o en realidad voy a buscar otro camino? Por, bueno, muchas cosas que ya... El resultado está aquí. No vienen a cuenta. Caso. Entonces, bueno, luego de eso empiezo como que un proceso súper fuerte de reinvención. Y como de crisis personal, porque bueno, te quedas en un país donde no es el tuyo, con las redes de amigos... no las tienes, redes de familia, no las tienes, y a empezar una nueva vida de cero, y bueno, con un hijo adolescente, con una nueva relación, y fue todo de cero, y en ese proceso me encontré con teorías de desarrollo personal, del psicoanálisis, que me ayudaron a enfrentar toda esta crisis existencial por la que pasé, ¿no? ¿Buscaste ayuda en alguien más para poder encontrar todo esto que te estaba sucediendo? ¿O dijiste un día, Edimar dice, ¿sabes qué? Creo que estoy en el camino equivocado, creo que es hora de reinventarme a través de esta vía? Porque al leer tu currículum nos hablamos de una periodista experta en relaciones exteriores, política, y hoy día nos encontramos que estás con nosotros presentando un libro que es totalmente distinto a lo que hacías en Venezuela y también parte de lo que hacías en Chile, y hoy existe un giro periodístico pero tremendo para poder presentarnos tu libro. Aprovechemos, muéstralo porfa, para que podamos hablar de ese poder de la comunicación consciente. La terapia comunicacional 7W. ¿Suena? Sí, yo cuando leo digo 7W, te juro, ¿eh? Porque yo el único W que conocía era el W40. Y me encuentro con el título del libro y dije, no, tengo que preguntar por qué. Pero lo vamos a hablar de los 7W, ¿cierto? Pero yo quiero saber por qué ese cambio, ¿qué provocó salir de la política y entrar a esto que es más humano? Sí, mira, Víctor, ¿sabes qué? Lamentablemente, porque es lamentablemente, todo ser humano comienza un proceso de progreso y de desarrollo a través de una crisis. Si tú no pasas por una crisis, está comprobado científicamente, tú no comienzas un proceso de progreso, ¿no? Y esa crisis siempre tiene que ver con algún dolor. Hasta cuando nosotros hacemos ejercicio físico, no los presenta la naturaleza. El músculo no crece sin dolor, ¿verdad? Sin la fatiga. Y está comprobado científicamente que nosotros tenemos que presentar una crisis, bien sea, no sé, de salud, relacional, interna, para nosotros enfrentarnos a un proceso de progreso. Dile eso a los progres. Y eso... Dile eso a los progres, esa generación de cristal que no quieren que los ofendan porque no quieren conflictos en su vida, ellos quieren que todo sea perfecto, un mundo de maravilla, no, donde no existe el cambio. Y el conflicto es justamente lo que estabas comentando, donde hay un conflicto es donde se genera el cambio. No. Si todo está perfectamente en una misma, alineado en un solo sentido, donde si no hay sigues cambio, en tu zona de confort no hay progreso. Exacto. Porque estás estático, exacto. No te estás transformando. El cambio y la transformación tienen que ver mucho con el progreso. Entonces, bueno, lo que me preguntabas, Víctor, en esa crisis, ahí yo me empecé a hacer muchas preguntas, ¿no? En realidad, yo soy esto, lo que he venido haciendo hasta ahora, o soy otra cosa, ¿no? En realidad, eso está aunado a mi ser. Y bueno, ahí empieza un proceso terapéutico muy interesante,
donde hay técnicas y herramientas que a nosotros nos permiten descubrir. ¿Vamos a entrar de lleno al libro? Sí, sí, sí. Perfecto, bueno, vamos. Mira, ¿sabes qué? Se pone interesante, porque yo traje mis torpedos. Por ejemplo, mira, ahorita estábamos hablando tras cámaras con Ali, ¿no? Sí, correcto. Y él me decía, es que yo no sé cuál es mi propósito de vida ahora. Entonces yo le voy a proponer un ejercicio a él. Wow. Cierra los ojos y con claridad. Deja descansar tu cabeza hacia atrás. Estás en blanco. Y le voy a decir. Y le voy a decir que él, sí, si quiere, cierre los ojos o no, no sé qué capacidad tenga para conectar, ¿no? Con su mundo interno. Pero yo quiero que tú recuerdes qué juegos tenías tú de niño. Eran muchos. ¿A qué jugabas? Pero ¿cuál eras tú? ¿Cuál era tu juego predilecto? Y, ¿de verdad? ¿Y cuál era tu sueño? ¿Sabes que cuando niños soñamos, no sé, con ser, sobre todo los hombres, no sé, de repente sueñan con ser superhéroes, deportistas, futbolistas, ¿no? Él soñaba alguna vez trabajar conmigo. Bueno, yo te voy a ser muy franco. Ok. Bueno, a mí no me gusta esa frase, porque significaría que en el resto de las ocasiones no soy franco. Mira, cuando yo estaba pequeño, lo que más me gustaba era desarmar cosas. Okay. Yo no jugué con juguetes. O sea, tenía muchos juguetes, pero yo no jugaba con ellos. Yo lo que hacía era desarmarlos. Y jugaba a mezclar música. Ya. Agarraba los radios. Me escuchaba muchísima radio. Ni idea de edad, de cuánto escuchaba. Yo pasaba todo el día escuchando radio. Y a veces grababa la grabadora de mi mamá y me ponía a grabar los programas de radio. Como hacíamos, ay, ve la canción y tal. ¿Con el cassette? O sea, claro. Se te cayó la cédula. Yo tengo 49 años. Tengo 49 años, pero nadie es un secreto. Ah, ok. Entonces, eso era en primera instancia. Cayó. Ahora, a mí se me cayó, porque igual conozco el cassette. Pues. Imagínate. Ahora, ¿qué quería hacer yo cuando estaba pequeño? Y mira, ¿cuál era tu sueño? ¿Mi sueño? ¿A qué soñabas? No te va a gustar. Comer. De verdad. No, en serio. Yo quería ser un dictador. Ese era mi sueño. Pero como un dictador te veías. Yo quería como acabar presidente con la raza humana. O sea, de verdad. Okay. Para mí, yo quería acabar con la raza humana. O sea, completa. No te. Es que era, no te, sí, algo así tan. No, era inmaduro. Ok, no te enfocabas en un país, en el mundo. Sí, todo completo. Yo era muy existencialista. Yo de pequeño fui un filósofo. Siempre. Nietzsche, pero muy nietzscheano. Sí, era muy de Nietzsche, pero estaba muy sartreano también, ¿no? Tenía Juan Pablo Sartre. Con mucho existencialismo, porque cuando mis compañeritos de clase, te estoy hablando de chamos de 8 o 9 años, estaban jugando fútbol en las canchas del Parque del Oeste, yo estaba dilucidando en un banquito por qué las palabras suenan a como suenan. O sea, eso era yo cuando estaba muchacho. Bueno, Ali, yo te tengo una grata noticia. Estudié filosofía en la universidad. Bueno. Me gradué como filósofo en la universidad. Estudié música. Y ahora. Pero no, todavía no puedo acabar como Thanos con la mitad de la razón humana así. No, ah, es que tu sueño. Mira, uno tiene que conectar no con lo que tú soñabas textualmente, sino con la energía que te transmitía ese sueño y ese juego. ¡Un demonio! Estoy bromeando contigo. Bueno. ¿Cuál es la energía que tú te visualizabas como un dictador? Que te gusta liderar. Esa es la energía. ¿Tú dices? Sí, te gusta liderar. No, te gusta liderar y, aparte, te gusta usar la palabra. Eso sí. La palabra, ¿verdad? Para transmitir, para liderar, para... Entonces estoy en el camino correcto. Es lo que te iba a decir. O sea, no es gratuito que él diga, no, y es que yo construía y hacía música y estaba muy ligado a la radio. ¿Y dónde estamos? Yo creo, previa a la conversación, porque ellos tenían una conversación para que los amigos que están viéndonos en la casa sepan de qué estamos hablando. Ellos hablaban en algún momento de encontrar tu sentido de vida, para que llegue a tu propósito de vida. Y Ali le decía, yo la verdad que a mis 57 años aún no encuentro el propósito de vida. Y bueno, compra mi libro. Y le dice, ok, lo voy a comprar, pero si al terminar
de leerlo no encuentro aún el sentido, me tienes que devolver el total más el 80%. Por supuesto. Y ya con un ejercicio, mira, lo encaminé. Yo que tú le subo la cuota. No, pero quiero aclarar algo a nuestros escuchas, y es que el libro que estamos hablando es la próxima producción de Damaris, ¿no? Edimar, yo tenía una novia que se llamaba así hace muchos años. Oh, sí, Dios raro. Mío, sí, bueno. Ya era hora, bueno, que no saliera con una novia. El punto y es... menos mal que es venezolano, porque aquí Edimar, o sea, creen que soy hombre. ¿En serio? ¿En serio? Sí, me dicen Don Edimar. Don Edimar. A mí me dicen Doña Lee. Bueno, en fin, esta es la próxima producción de Edimar Flores. Este libro que nosotros tenemos en las manos tiene un título bastante singular y se llama Sana tus relaciones, el poder de la comunicación consciente. La terapia comunicacional 7W. Cuéntanos un poco acerca de este libro. Muy bien. Bueno, mira, Tony Robbins, que no sé si lo conocen, es un... amigo mío. Es uno de los líderes en el desarrollo personal y motivacional. Es un conferencista muy destacado. Él dice: la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tus preguntas. Imagínate. ¿No? De tus preguntas. Y eso es tan elemental que algunas veces lo damos por sentado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es algo natural. O sea, las preguntas están allí. ¿Y por qué? Walter Rizzo dice, analizamos más a la hora de comprar un departamento que de enamorarnos. No nos han enseñado, eso es verdad, a tomar en serio lo que en realidad importa en la vida. ¿Y qué es lo que en realidad importa en la vida? Tus relaciones. Y yo te voy a preguntar, ¿cuál es la relación más importante que nosotros tenemos en la vida? La mía. Con nosotros mismos. Así es. Entonces, partir... Póngame siete. partir de ese principio... nace todo. Empezar a descubrir cómo sanar tu propia relación contigo mismo para poder mejorar las relaciones con el exterior. ¿Cómo le puedes decir eso a una mujer que tiene más operaciones que un libro de Baldón? ¿Cómo es eso? Seamos honestos. Esto es en serio. Esto no es joda. Esto es verdad. Si viene una muchacha, puede ser un muchacho, una persona, okay, ¿correcto? Y se mira al espejo en virtud de: no me gusta mi nariz, no me gusta mi boca, no me gusta mis ojos, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta mis pechos. Aún así, que se cambia todo, ¿ok? Tiene más operaciones que el libro de Baldor. Está llena de operaciones. Y aún así, quiere seguir operándose porque no tiene una relación consigo misma de aceptación de quién soy yo. ¿Cómo hacemos esta dinámica cuando de repente tenemos... Ali, es que nada se puede imponer en la vida. Esta chica está poniendo todas sus preguntas y todo su sentido en el exterior. Y cuando le toque su tiempo, en su momento, ella ya empezará a conectar con ella misma. Todos tenemos nuestro momento. Tú no puedes obligar a nadie a nada. Y tú, no, que acuérdate que él es un dictador. Claro, tú tienes que trabajar, no tienes que buscar cambiar a nadie. Así es. Absolutamente a nadie, porque todo el mundo tiene su momento. ¿Tú crees? Total. O sea, tú eres una persona que tiene fe en la humanidad. Total. Yo no. Bueno, yo creo que tienes más fe que cualquiera. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú hablas del mal muy fácilmente y de manera difícil. Mira, es algo muy complicado, pero a las personas les cuesta hablar del mal. Y Carl Jung dice: es difícil enfrentarnos y conocer nuestras sombras. Todo el ser humano está compuesto por luz y oscuridad. Todos. ¿Y sabes qué es difícil? Darle la cara a la parte negativa tuya y aceptarla como tal y abrazarla y decir que es parte de ti. Y mucha gente hasta le cuesta hablar del mal y del diablo y del mal. Que ahorita, bueno, no sé, pero nuestro amigo acá me estaba hablando de un tema que él está inspirado para escribir su libro y esperemos que Tú sabes que yo leí un libro
debes haberlo leído. Es un libro de Robert Louis Stevenson que se llama El hombre y la bestia, y que comúnmente nosotros lo conocemos como el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Que sí. Donde él agarró una poción para sacar su parte negativa y execrarla de su vida. Sí. Y él se dio cuenta que al final tenía que vivir con las dos partes. Sí. Pero él trató de dividir, ¿no? Y es muy interesante el cuento. Y duró 10 años para escribir un cuento. Te cuento. Entonces, a mí me parece sumamente interesante. Y comprendí con ese libro a muy temprana edad que, tal cual como decía Jun, nosotros tenemos ambas partes metidas dentro. Y que siempre le tienes que dar de comer a ambas. Porque aunque no te guste, lo haces de una forma u otra, de forma consciente o inconsciente, le das de comer. Y es mejor darle de comer consciente, porque así lo puedes dosificar y mantenerte en equilibrio. Que al final de todo es la parte importante de nuestro ser. Mantenernos en equilibrio. La gente cree que la felicidad es que estar contento todo el tiempo. No, por favor. La felicidad tiene que ver más con el bienestar y el estar presente. Claro, eso es empoderamiento real. Sí. Es la hora. Bueno, a lo que te decía es que nosotros tenemos que aceptar, porque lo que no se acepta y lo que se resiste, persiste. Ah, interesante. Ahora, estas 7 W. Ok, vamos a hablar de las 7 W. Me interesa hablar de las 7 W, me interesa hablar del libro, poniendo énfasis en el tema de la comunicación. Muy bien. En el tema de que mucha gente dice, yo me comunico contigo, pero, o sea, nacemos comunicándonos a través de las preguntas. Yo te decía, ¿por qué? Y tú, cuando uno es bebé, lo primero que hace es, ¿por qué? Me gusta mucho eso que estás diciendo, porque esa pregunta es maravillosa. El por qué es maravillosa. Pero hacerla en el momento no adecuado es frustrante. ¿Por qué? Y nos lleva a algo que está intoxicada la sociedad, al victimismo. No nos empodera ni nos responsabiliza de nuestros conflictos. Vamos a hacer algo muy breve. Mi libro lo que busca es ser una guía práctica y rápida para tú ir enfrentando desacuerdos con otra persona, ¿no? Él te ayuda a esto. Víctor, ¿tú tienes algún desacuerdo con alguien? Vamos a pensar que tienes un desacuerdo con tu pareja. Con Álvaro. Con Álvaro. Su pareja. Bueno, con Álvaro. Y entonces, lo primero que nosotros nos ponemos a pensar es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se presenta este problema con Álvaro, con mi pareja, con mi hijo? ¿Por qué? Está mal posicionada la pregunta. Porque enseguida la respuesta te va a venir como queja. Te va a venir desde el papel de víctima. El secreto está en posicionar primero un qué. Porque el qué te activa y te acciona y te explica, te da la especificidad del conflicto. Y allí en mi libro, bueno, no voy a adelantar todo, pero en mi libro también te guío en cómo responderlo. Porque es, muchas veces hay un autor maravilloso que yo recomiendo que se llama Marshall Rosenberg, que habla de la comunicación no violenta. Y él dice que nosotros estamos muy acostumbrados a que cuando describimos una emoción, vamos desde la opinión. O sea, por ejemplo, si tú estás mal con tu pareja, tú dices, uy, es que yo me siento que estamos como mal, porque tenemos tiempo sin tener relaciones, por decirte. Allí está, empezaste mal. ¿No? Empezaste por mal. Eso no tienes relaciones hace tanto tiempo. Empezaste mal. Dices, yo creo. No, eso no me dice nada. No es nada objetivo. Tú tienes que decir el qué, lo más específico que tú puedas. Es decir, yo con mi pareja he tenido, no nos hablamos desde hace 2 semanas. Como lo hacíamos antes en todos los desayunos. Tiene momento, tiene periodo, tiene un,
tiene, ¿me entiendes? Es como más específico en el tiempo. Entonces tú vas a decir, ok, ¿qué siento yo? Bueno, no, yo me siento, no es que yo estoy interpretando cómo se siente ella, no. Yo siento que estoy abandonado por mi pareja o que no nos comunicamos porque nosotros tenemos 2 semanas sin tener nuestra conversación diaria en las mañanas. Es un qué específico. Y ya ahí te vas a la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Quién? ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es mi pareja? ¿Quién soy yo? Que esa es otra de las preguntas erradas que hacemos, ¿no? Porque nosotros nunca somos, siempre vamos siendo. Es cierto. Es un nosotros somos un proceso en transformación, ¿no? Cometemos el error de encasillarnos en algo, ¿no? Soy esto. Entonces nos vivimos como una especie de pasado sin actualizarnos. Exacto. El pasado está para que tú conozcas tu historia. Pero para que la conozcas tu historia y empieces a escribirla todos los días, lo que tú quieres ir siendo. O sea, aquí y ahora. Aquí y ahora. Bueno, y en mi libro te hablo un poco de cómo tú vas a ir escribiendo la historia desde quién has sido y quién quieres ir siendo. Oye. Y también vayas analizando al otro. Yo explico en mi libro y me detengo que este método terapéutico tú lo puedes hacer con personas allegadas a ti. Porque es un proceso que tú tienes que ir desmenuzando y desmembrando poco a poco. Es como una guía, básicamente, de aprender a comunicarme con el resto. Sí, y a ir desgranando el conflicto para que lo vuelvas consciente. Para que analices el conflicto desde todas sus aristas. Ya, Eddie, puedo decirte Eddie, ¿verdad? Sí, mira, por favor. Estoy escuchándote y estoy tratando de analizar todo esto. Me parece fantástico. Te voy a adelantar esto. Yo creo que la relación que yo tengo con mi esposa es así. Nosotros no tenemos, no filtro, pero sí somos muy directos. Pero aquí yo soy muy directo. Es mi naturaleza. Mi papá nos crió así. No estés inventando. Al grano. Ya. Pero cuando tú das toda esta cantidad de tips, ¿verdad? Me parece interesantísimo. Sin embargo, me parece que no sé si también lo explicas en tu libro. Me gustaría que me explicaras un poquito. Porque se requiere algo que nosotros siempre nos enseñan a separar. El raciocinio, en el caso de una relación de pareja que está fallando. Uh-huh. El raciocinio, la parte lógica, nuestra parte, ¿sabes?, mecánica, nuestra frialdad al tratar de pensar de forma lógica. Donde dicen, tienes que separarla a la hora de sentir. O sea, tú con tu pareja eres puro sentimiento, pero nada de lógica. Entonces, si por ejemplo, un ejemplo muy crudo, bastante duro. Ajá. Mi pareja me está pegando los cuernos, ¿ya? La pegada de cuernos no es de gratis. O sea, no es porque ella es una santa y el tipo es un mujeriego. Pongámoslo al revés. Mi esposa me está pegando los cuernos. Ah, bueno, tú lo estás pegando no porque tú seas un santo o porque ella sea mala, sino que ahí hay una falla de comunicación, pero no nos enseñan a ser asertivos, ni mucho menos racionales en este proceso. Y con lo que tú ya estás explicando de cada proceso, que tú tienes que ir analizando y ser bastante racional. ¿Cómo puede serlo en un momento tan difícil como es, por ejemplo, una conversación con tu hijo adolescente? Por ejemplo, que son completamente irracionales. Ser adolescente e idiota son sinónimos en el diccionario. O sea, no es mentira. Sí. Somos muy estúpidos cuando estamos jóvenes. O sea, ¿cómo hacer? ¿Tú explicas esto en tu libro? Sí, por supuesto. Entonces cómprenlo. Sí, en realidad es que a eso quería llegar porque por la comunicación, la verdad que es demasiado compleja si no le prestamos atención al poder de las palabras. Al poder que tiene la comunicación, tanto verbal como la corporal. Y hablábamos afuera el hecho de asegurarme de lo que yo te quiero comunicar, tú lo estás recibiendo también. Y de la forma que yo quiero que tú la recibas. ¿Y cómo hago para asegurarme de que efectivamente
tú estés recibiendo la misma información que yo te quiero entregar o la comunicación que yo quiero tener contigo. Sí, pero sobre todo si están en el mismo canal. Porque yo estoy en el mismo canal que tú eres el emisor, yo soy el emisor, tú eres el receptor, estamos en el mismo canal, hablamos el mismo idioma, pero no estamos hablando de lo mismo. Así es. Sí, mira, eso que tú dices es importantísimo, porque hay un proceso, nosotros somos tan complejos, hay un proceso que dura científicamente, dura dentro de 60 segundos, o sea, en 3 minutos. Y la emoción para que llegue a la amígdala dura segundos. Entonces, para que esa emoción tú la vuelvas racional, dura 3 minutos. Pero para que se vuelva una emoción, dura segundos. Sí, eso, la respuesta tiene que ser, muy rápida. Segundos. Entonces, acá lo importante es aprender, para eso existen estas herramientas, los libros, aprender a conocerlos. Yo me conozco, que yo soy, como decimos en mi patria, fosforito, ¿verdad? Y sé que a mí algo me activa. Vamos a hablar de los mecanismos de defensa inconscientes. Eso te lo explico este libro es nuestro. En el libro. No, ese libro no es nuestro. No. Se los voy a hacer llegar. Bueno, hay mecanismos de defensa inconscientes que vienen dados por los traumas que nosotros heredamos en nuestra niñez. Y por lo general, la emotividad a nosotros se nos activa a partir de esos mecanismos de defensa. Claro. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si tu pareja tiene un mecanismo de defensa de control porque sufrió un exceso de disciplina. Okay. Es un trauma que arroja el mecanismo de defensa inconsciente. Y ella tiene un mecanismo de control por un exceso de disciplina de niñez. Pero tú eso no lo sabes. Tú no la vas a entender. Y tú no vas a saber cómo comunicarte con ella. Sí, es verdad, pasa. ¿Ves? Pero si tú conoces su mecanismo de defensa y la conoces a ella, en el libro yo te marco un mapa de caracterización, lo llamo yo así. Porque nosotros siempre vamos escribiendo nuestra historia y nuestro guión. Y en el guión tú tienes tus personajes. Y en tu guión de vida, uno de tus personajes protagonistas es tu esposa. Tú la tienes que caracterizar a ella. Y tienes que conocerla para tú saberte comunicar con ella. Porque cuando tú la conoces y tú conoces cuáles son sus mecanismos de defensa, tú conoces cuál es su sistema de percepción del mundo. Somos o auditivos, o somos visuales, o somos kinestésicos, según la programación neurolingüística. Entonces, cuando tú empiezas a conocerla, tú dices, ya va, Ali. Bueno, tú sabes que tu señora quiere controlarlo todo. Vamos a defenestrarla. Vamos. No, y el conflicto se presenta si tú tienes un mecanismo de defensa contrario. Tienes el mecanismo de defensa ausente. Por no haber tenido, por ejemplo, guías paternales presentes. Y tienes la herida del abandono. Es interesantísimo todo eso. Entonces tú te vuelves ausente y ella te quiere controlar. Pero ¿cómo ella controla a alguien ausente? ¿Tú crees? O sea, hablaste de algo interesante y esto es a nivel personal. Ahora, volvámoslo a nivel colectivo, ¿sí? Okay. Vivimos en una sociedad que fundamentalmente hoy en día la gente no escucha para aprender, sino para criticar. Es decir, Twitter. La gente lee con el afán no de aportar algo, sino que voy a ver qué es lo que dices tú para yo refutarte porque quiero el conflicto. Pero este conflicto es un conflicto completamente fatuo, vacío. O sea, no tiene nada. Y esto es nada más por hablar. ¿También hablas de esto en tu libro? Sí. La escucha tiene 5 niveles. Te lo narro en mi libro. Y el nivel más expedito al que todos debemos como apuntar se llama, muchos le dicen escucha empática, yo le digo escucha consciente. No hay como escucha femenina. No. Esa que dicen, mi amor, pero, o sea, gorda, estás linda.
me dijiste gorda. Te estoy diciendo que estás linda, ¿por qué no escuchas esa parte? O sea, también está ahí. No. Ah, esa le llamamos escucha femenina. Facilítame, por favor, un poquito. Bueno. Ya, estabas comentando algo. Ok, hay 5 niveles de escucha y las estadísticas nos dicen que la mayoría de la población estamos en el nivel 3. O sea, ni siquiera llegamos al 4. ¿Y son? 5. Son 5. Y nosotros estamos en la mitad. En la mitad, la mayoría. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros no escuchamos ni para entender y ni mucho menos para ponernos en el lugar de la otra persona. Para ser empáticos. Empáticos, no. Nosotros escuchamos siempre desde nuestro ego. Y ese es otro capítulo que a mí me interesa muchísimo y que hablo mucho en mi libro. Es aprender a escuchar tu ser y tu ego. Que son dos cosas distintas, señores. Totalmente. El ego es la falsa creencia que se tiene de sí mismo. Exactamente. Mientras que la autoestima es la realidad de tu vida. Compra nuestro libro, Comunicación Empática. Volviendo al libro, ¿dónde encontramos este libro? En Amazon. En Amazon. Bueno, yo en mi proceso terapéutico, porque para mí escribir fue un proceso terapéutico que me duró casi 3 años, quise hacer todo el proceso de corrección, de edición. Yo grafiqué la portada, todo. Así que decidí, después de investigar por muchas editoriales independientes, que aquí en Chile hay muchísimas, de verdad, que apoyan muchos autores independientes, decidí hacerlo por Amazon. Y autopubliqué por Amazon. Y bueno, lo pueden encontrar en físico por la tienda de Amazon.com y te llega en 6 días, como mucho. En 6 días a la puerta de tu casa. Pero en formato físico. En formato físico. Sí, en digital lo puedes descargar. En digital lo puedes descargar en el app Kindle de Amazon, que es una app que si estás inscrito te sale cero precio. Y si no, en $2.99. Barato. Con nivel de promoción. Ni siquiera un café. Cambio. O sea, es lo que digo. Sí. No, una bolsa de Doritos, que aparte de todo lo mal que te hace, acá te cuesta $3.3. O sea, estamos hablando de un instrumento que te ayuda a tu desarrollo personal. Pero bueno, lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad donde no nos han enseñado lo que en realidad es importante en la vida, ¿vale? Oye, quiero agradecer, pero antes de agradecer tu visita acá, me gustaría ir al capítulo 6. ¿Sí? ¿Por qué yo debería o tendría que comprar este libro? Porque te va a ayudar a darte cuenta, a volver consciente muchas cosas que tú das como por sobreentendido y que es lo que te lleva a generar conflictos relacionales en tu vida. Gracias. Gracias, porque creo que aquí hay una solución de forma de incluso de vivir y que uno cree que no es necesario. Te quiero dar las gracias porque incluso en la comunicación de pareja, te juro que hoy aprendí cosas qué nuevas. Qué bueno. Y te lo quiero agradecer, te quiero agradecer mucho que hayas querido venir a estar con nosotros. Me permito ofrecerte la emisora para cuando tú quieras venir. Gracias. A la hora que tú quieras venir, siéntete en Satélite Radio Chile. Si quieres, hacemos un programa de parejas. Como tu radio. Vamos de a buscar parejas. Se busca pareja. No, de verdad, te invito y sigamos hablando de este libro. Creo que es un hermoso regalo, que incluso cómprenlo para regalarlo. Es una muy buena expresión de cariño regalar una literatura, y especialmente cuando tiene que ver con el contenido de sanar relaciones y tu relación contigo mismo. Víctor, yo quiero agregar solo algo. Mira, esta terapia yo la apliqué en mí, porque yo no puedo escribir ni tratar de poner a disposición de alguien algo si yo no lo he probado en mí. Yo lo he probado en mí y me ha funcionado y me ha ayudado a salir de toda la situación difícil y toda mi crisis que presencié como migrante, como desempleada.
y como madre, un adolescente que es un poco caótico, ¿no? Entonces, un poco bastante. Entonces yo los invito, de verdad, a leerlo, a descubrir el poder que nosotros mismos tenemos internamente como comunicadores conscientes. Gracias. Oye, Ya lo saben. Compren el libro a través de Amazon. Cómprenlo. Hay una poeta estadounidense que se llama Maya Angelou, que ella dice, las personas pueden olvidar lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca cómo las hiciste sentir. Es algo maravilloso. Eso es cierto. Nos quedamos con eso. Yo conocí a una muchacha que una vez me llamó, en serio. Ella me llamó unas como a las 3 de la mañana y me llamó para decirme que su papá había muerto. ¿Sabes cuál fue mi respuesta en ese momento? Que estabas dormido. Yo no estaba ni consciente. Al día siguiente fue que me enteré. Yo decía, bueno, yo ¿qué culpa tengo yo de eso? Y nunca ella se va a olvidar de eso. Jamás. Porque ella buscó apoyo en ti y no lo encontró. Pero fíjate, quiero mencionar antes de continuar, que Rosy Morales nos da un saludo. Buenas noches, Ali, Álvaro, nuestra invitada. Saludos, Víctor. Hola. Y Felipe Galiza. Oa, buenas noches, Río de Janeiro. Río de Janeiro. ¡Qué buena! Felipe fue uno de los muchachos que nos llevó y nos hizo el tour allá en Río. Saludos para ti. Saludos para ti. Saludos. Eymar, nada, te tengo que agradecer que hayas venido nuevamente tu casa. Así que ya saben, compren su libro, llámenla, ubíquenla. ¿Redes sociales tenemos? Sí, tenemos redes sociales, Comunicadores Conscientes en Instagram, en YouTube, en Facebook, Comunicación Consciente. Y bueno, también tengo mi Instagram, Flores Edimar. Además pueden volver a ver este video cuando ustedes quieran, porque queda en nuestra plataforma de YouTube y de Facebook, que queda almacenado. Así que pueden volver a ver esta entrevista, esta conversación que tuvimos con Edimar, con Don Edimar. Don Eddie. Sí, de verdad. Y gracias, saludo a tu esposo que está ahí viéndote en la pantalla en la otra sala. Así que saludos para él también, por la compañía, por el apañe. Siempre digo yo, en pareja funcionan mejor las cosas. Así que muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir a la música ahora y volvemos enseguida con más VIP. Muchas gracias. No, gracias a usted. Qué bueno, Eddie. Arriba in your head, a flower on your window. Al canarín de balcony, sin tu desán, in the morning. One strip of separation from the lockdown in your dream. Your love not demand anything,
miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca, woman, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want for call it hostility. If I don't think, and I better shake. Oye, ¿no les gusta la canción? Esas no son... ¿Cómo se llaman estos muchachos? Gorilas. No. Claro que son... La canción original es de Gorilas. Pero era como chimpancé. De champur. Estos son bonitos, sí. Titi. No, pero es que... Yo siempre traigo estas canciones como bien extrañas que no se escuchan normalmente en la radio. Y como nosotros somos un programa sin censura, me importa un... Lo que piense la en tu caso. No, pero está buena la canción. No te va a llamar la junta de vecinos. Aquí no me llama nadie. Así que, bueno, seguimos con invitados. Pues si esto fluye rápidamente, ¿qué hora es? Ahora un poquito más alto. Oye, yo no sé, ¿verdad? Nos vemos más alto, ¿no? Sí, ahora antes sí. Antes estaba enterrado, no me veía. Son las 9:10 y nos acompaña un nuevo invitado. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro caballero, debemos nosotros hacerles llegar a ustedes nuestro más absoluto agradecimiento a todos ustedes y recordarles que estamos transmitiendo a través de www.satelitaradiochile.cl, a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook. En YouTube nos buscan como Satélite Radio Chile, donde puedes ver nuestra señal completamente en vivo, y si no, puedes ver también los videos en diferido cuando puedas y cuando quieras. Lo importante es que te suscribas, dejes tu comentario, lo compartas, le das un like y todo lo que puedes hacer en ese espacio. Qué lindo, Alex. Correcto. Sí, muchísimas gracias. Lindo, ¿eh?
Qué bello, gracias. Oye, bueno, ustedes pueden ver ya en pantalla que estamos con un gran invitado. Es siempre rico conocer gente nueva, tener nuevos amigos. Víctor Herrera. Nos conocimos a través de redes sociales. Hicimos match en... Ya. Tinder. No. Fue Instagram. Sí. Fue otra red. Sí, fue por otra red en realidad. Y nos contactamos y me dice, oye, mira, conóceme, yo soy tal persona. A ver, yo soy poco copuchento. Oh, bacán. ¿Y dónde vives? ¿En qué parte del país vives? No, vivo en Santiago. Oh, ¿en qué parte de Santiago? En Las Condes, me está bien. La radio está en Las Condes, ¿en serio? Vamos, juegue. Y aquí está, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Satélite Radio Chile. Este aplauso espontáneo de nuestro controlador es para ti. Oye, muchas gracias por la invitación, Víctor Tocayo. Así que muchas gracias por la invitación. Un agrado estar acá con ustedes, chiquillos. Muchísimas gracias. De verdad, muy, muy contento de poder mostrarle a toda la gente lo que hago, mi arte. Así que muy agradecido Tus por artes. Esto. Mis artes. Sí, así porque es. Además, Víctor tiene una faceta. Ya dijimos en el bloque anterior, nuestros invitados, lo más largo que tienen son el currículum. Sí. Ya, fíjate una cosa, y ya tiene fans, fíjate. ¿En serio? Marcela González nos está diciendo, esperando a Víctor. Claudia Calderón, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Victoria Herrera Miranda, apoyándote desde Temuco. Mi hermana, un saludo para ella. Temuco. Un beso para ella, que la amo. Está toda mi familia ya en Temuco, están de vacaciones, así que un besito para ella. ¿Están de vacaciones? Están de vacaciones, fueron de vacaciones al sur donde una tía, así que están todos ahí en calentito, casa mirando. Calentito. Deben estar comiendo unas papitas cocidas. También tenemos a Emilio Sandoval diciéndote, grande Víctor. Gracias. Gracias, Emilio. Ah, es para ti. Perdón. Angélica Palacio, buenas noches. Hola, querido Víctor. A partir de ahora van a tener que identificar con quién están hablando. Sí, bueno, son dos Víctor. La verdad, en todo este, digamos, como... Llevo como 20 años haciendo el VIP en diferentes radios. Y es primera vez que me saludo a tanta gente, güey. No, sí, y sigue llegando. En serio, estoy feliz, güey. Mira, un abrazo a Víctor, un artista de Tomo el Lomo, dice Jessica Gutiérrez. Gracias, Linda Rosa, Ponte Blanco, bello, mi querido Víctor. Gracias. María José Cárcamo Sandoval, grande, Víctor. Gracias. Diana Brito de la Fuerte, seco. Uy, estamos mojado en alguna parte, Víctor. Estoy contento. Marcela González, es más lindo nuestro profe. Ignacia Miño, un abrazo grande. Víctor, el más seco. Muchas gracias. Ya caché que eres tú. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía. Gracias, de verdad. Seguimos hablando con Víctor. Oye, Víctor, vamos. Ahí Marcela, saludos Marcela. Marcela González, ¿por qué te dijo profe? Lo que pasa es que yo me dedico a dar clases de Zumba Fitness. Yo hago clases de Zumba en los Energy de acá de Santiago. Y las chicas que están escribiendo ahí, gran parte de mis alumnas que están ahí siguiendo la página en vivo. Maravilloso. No me metas en no lo metamos en problema. Es broma. Sí, no lo metamos en problema. Bueno, una de tus características, de tu profesión, de todo lo que haces, es justamente hacer Zumba Fitness, ¿cierto? Exacto. Pero hoy te hemos invitado por otra razón, porque no me pienso parar aquí a hacer ejercicio. Partamos, porque si no tendríamos que ser ya nos muestran una... Tendremos que... Sí. Así que no. Además, cantante. Sí, esa es mi pasión, lo que en realidad amo la música, partí con el baile, pero lo que me llena siempre ha sido la música, el canto, así que en eso estamos trabajando muy duro, vamos a lanzar nuestra primera canción ya muy pronto, que viene en un disco que trae 7 canciones, así que ahí estamos trabajando bien. ¿Eres cantautor, Víctor? Sí, tenemos nuestras canciones, tengo unas canciones escritas. ¿Por qué nuestras? Yo soy como Es que trabajo con otras personas, tengo un productor que el que me está realizando las canciones y con él estamos trabajando en conjunto, así que estamos haciendo un trabajo muy lindo. Muy lindo. Sí. Cuéntame un poco la primera canción que viene. La primera canción que viene en la realidad... La que vamos a lanzar en 2 días sí, más. Sí, la que vamos a lanzar en realidad en 2 semanas más. En 2 semanas más sale la primera canción que se llama El Mundo a Tus Pies. Es un cover, las primeras 3 canciones son cover, luego ya dentro del mismo disco vienen 4 canciones que son de mi autoría, las escribí yo, pero la canción que sale en unas 2 semanas se llama El Mundo a Tus Pies. ¿Es una balada? Es,
En realidad son canciones de regional mexicano, pero... Como reggaetón del cerro, sí. Como la ranchera. No, en realidad, porque se confunde mucho con la cumbia ranchera, pero que no se le parece en nada. Ya. Esta es una canción que vamos a poder dedicar a esa persona que nosotros amamos, o a cualquier mujer que tú le quieras dedicar esta canción. Es una canción bien, bien romántica, bien balada, pero sin dejar fuera todo lo que tiene como esencia ese regional mexicano, que son sus instrumentos como el acordeón, la trompeta y eso. Y el nombre dice, el mundo a tus pies. Y eso significa que es como una oda a amarte a ti mismo, o es que yo soy el mundo y estoy a tus pies. Es como a esa persona que tú amas, le entregas en realidad el mundo si así ella lo desea. O sea, entiendo. Para ella todo. Te bajo la luna. Te bajo la luna. Con suerte dicen, ¿sabes? Bajar la tapa del baño. Y me vaya a bajar la luna. Me vaya a bajar la luna. Claro, pero... Pero para allá va el amor. Claro, pero el amor todo lo puede. Dice. Así es. Oye, Víctor, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que estás tú haciendo música? Porque también te he visto ahí cantando en eventos. Sí. En realidad partimos... en esto de los escenarios, porque antes no me atrevía mucho a hacerlo en público. Es difícil hacerlo en público. Sí, es difícil. Los nervios, de repente, la misma seguridad de uno, de repente como que te impide demostrar lo que tienes dentro y lo que amas, en realidad, que uno no debiese por qué tenerle miedo. Sí. Y partí como corista en un grupo que se llama La Resaca, que hacen de, en realidad, cumbia villera. Nada que ver. Y partí ahí con de lleno ya con la música, presentándonos en show. Y después de eso me alejé de los chicos, un grupo de amigos, y le di con lo que ya era lo que me apasionaba, que en realidad es la balada y enfocada al regional mexicano. Y estoy seguro de que eso ocurrió porque de repente faltó el cantante y le dijeron, mira, ¿quién quiere cantarlo? Tú eras corista y dijiste, yo mismo soy. ¿Y lo cantaste? ¿Te diste cuenta que podías hacerlo? Y así. No, en realidad siempre he querido ser cantante de toda la vida. Solamente que no me atrevía, en realidad. Cuando me junto con mis amigos y empiezo a ser el corista y el animador de este grupo, me doy cuenta que era lo que yo quería hacer para toda la vida, pero que en realidad ese estilo de música no era el que a mí me acomodaba y el que me gustaba, en realidad. Entonces, por eso decido apartarme un poco, dar un paso al costado con los chicos y enfocarme 100% en lo que a mí me apasionaba y lo que yo sentía para poder entregar a la gente, que es la música romántica, en realidad. ¿Eres romántico? Sí, muy romántico, ¿sí? Muy romántico. Le vamos a preguntar ahí a la alumna. No, pregunte. Estamos a la alumna. Seguro. No, si ahí las chicas ya les he cantado. Mira, en clase. ¿En serio? Eso te iba a preguntar. ¿Les cantas? Sí, porfa, mira, hace... Yo no me gusta hacer esto, pero el mejor que cante, dice Melisén Castillo, Jessica cante. Gutiérrez, que cante, con corazoncito. María José Cárcamo Sandoval, el mejor cantante y bailarín. Jessica Vázquez, grande Víctor, el mejor profe de Zumba y cantante también. Ahí ya le dejó claro que era para él. Angélica te manda también cariños a ti, Víctor, dice cariño a los dos, Víctor, a mí no. ¿A quién fue? Angélica Palacio. Ignacia Vamos Miño, a Ignacio a conocer. El mejor profe de Zumba. Ana Bugueño, el mejor. Víctor Herrera, gran cantante, super bailarín. Angélica Palacio, sí, sequísimo, el mejor, y canta maravilloso. ¿Ya te has escuchado cantar entonces? Sí, mira, hace muy poco tuve el placer de tener un amigo español acá que estaba de gira en Chile y me invitó a uno de sus shows. Y tuve el placer de estar en el escenario junto con él y cantamos ahí. También nos fue a hacer una visita a una de mis clases en el gimnasio. ¿Carmen Miranda es tu mamá? Sí, mi madre, que mamá, la amo. Acá, le mando un besito. Yo estoy tratando de obviar porque no quiero llenar el programa de nada más saludos. Hay muchísima gente escribiendo. Carmen Miranda dice, saludos, hijos, te adoro. Sí, mi madre, que la amo. A bañadora. Un saludo a la señora Carmen. Sí, totalmente. Que cante, dice ella. Vas a tener que cantar. No, se va a tener que cantar. Mi madre. No, mi madre. No me hagan cantar, dijo. No. Si la mamá dijo canta. No, a la mamá no se le dice que no. Oye, estuviste cantando en el Rincón Nerudiano, en el Mesón Nerudiano estuvimos cantando
la semana pasada, justamente con mi amigo Tudel, español, que también lo pueden seguir ahí por redes sociales, y le mando un saludo gigante, que estuvo acá de gira y estaba promocionando su nuevo tema, que es Niña, una versión balada, que es de Juan Antonio Labra. Perfecto. Niña, así que, exacto, no puedo, comienzas a crecer. Ese tema lo estuvo promocionando acá porque lo hizo una balada muy bella, un cantante fenomenal. Tuvimos el placer de conocernos por redes sociales. Acá en Chile nos conocimos en persona y un excelente persona, un excelente amigo ya, y su equipo de trabajo también maravilloso. Él se llama Antonio y como su nombre artístico es Tudel. En redes sociales lo pueden encontrar como Tudel. Tudel. Exacto. Tiene una hija que es Nazaret, que canta maravilloso. Ella salió segunda en La Voz España. Allá se hicieron viral en un TikTok ellos dos cantando juntos. Y cantan maravilloso. O sea, maravilloso. Hermoso. Y me imagino que la presentación que ustedes hicieron en ese escenario, que es muy íntimo, exquisito, fue algo rico. Fue maravilloso. Sí. O sea, me refiero a que tiene que haber sido maravilloso porque ya el local es una joya para presentar entre amigos, entre tapas y... Sí, fue un momento íntimo, como bien tú decías, un momento bien grato, bien bonito, la música ahí bien unplugged, estuvimos cantando... fue maravilloso y le aprovecho a mandar un saludo a Laura Zurita que también estuvo ahí acompañando. Laura, sí. Mira, Laura Zurita. Sí. ¿Ah? Estuvo ahí con nosotros, una hermosa mujer, así que un saludo para ella. Saludo para Laura, que siempre estamos trabajando con ella también a través de su de su empresa y todo, así que nos ha traído bastantes artistas, así que... Laura, me debías a Víctor, ¿eh? Vamos a conversar, me estabas ocultando a Víctor. Matías Herrera. Mi hermano. Te quiero, hermano. Mi hermanito, él. Ojalá pueda seguir los mismos pasos porque también ama cantar, ama la música. ¿Qué edad tiene? Tiene 11 años. Ah, 11 años, y, así que... ¿Y vive acá en Las Condes también? No, en realidad yo soy mi a comuna ver. En el cual yo nací, yo soy de Peñaflor. Peñaflor. Ahí nací yo, me crié ahí, he sido toda la vida. Por temas de trabajo y por todo, claramente me conviene estar más acá en Santiago. Si trajéramos al hermano algún día a cantar, sí. Si se atreve, sería maravilloso. Sí. Pero por todo ese tema laboral y tengo que estar acá en Santiago. Por el gym, básicamente, ¿no? Y por los gimnasios, exacto, por el gimnasio. Y por lo mismo de la música, que me tengo que mover y está todo acá más centralizado. Oye, cuéntanos un poco el disco en general, las 7 canciones, ¿debería estar saliendo cuándo más o menos? A fines de noviembre ya debería estar el disco completo, ya lanzado con sus 7 canciones, ya en Spotify, YouTube, Apple Music, en Instagram, en todas las redes sociales, ya el disco debiese estar completo. Y si yo quiero escuchar a Víctor Herrera que vaya a cantar en mi cumpleaños. Hace, me ¿no? pueden seguir en redes sociales como Víctor-Felipe Oficial. Ahí me pueden escribir, no hay ningún problema. Yo voy y les canto en el cumpleaños, no hay ningún problema. Feliz. Repertorio. La canción que Víctor va a decir, con esta la hago, con esta les canto a la alumna y me van a bailar todo el rato. más bien se van a enamorar todo el rato. No, pero tampoco así. No es la idea. Yo que tú veo qué canción es y la uso. No, claro, no. Ahora no va a sonar con la misma calidad que a Víctor, pero. No en el mal sentido, sino que la va a enamorar a todas. No, eso no se puede. ¿Por qué no? Porque no se puede. La música es para enamorar, no precisamente de mí, sino que. De la música. De la música, del mismo amor en realidad. Claro. De su pareja. Claro. O sea, puede llegar a su esposa, o esposo si tienen esposo. Solo hay que a mí perder. Saludos, Álvaro. Oye, ¿desde cuándo estás en la música? O sea, como no a nivel profesional, no podemos decirle a nivel profesional, digamos, estrictamente, pero sí le dedicaste más tiempo. Sí, trabajando ya llevamos unos 5 años ya trabajando para la música, buscando la posibilidad de mostrar lo que hacemos. ¿Es tu primer disco? Sí, es mi primer disco. ¿Va a salir en formato físico también? Va a estar en formato físico, pero la finalidad es todo digital. Digital, exacto, sí. Exacto. Ya, hay que ser muy romántico, de romanticismo para comprar lo físico, ¿no? Claro. Ya no, bueno, a nosotros los puristas nos encanta el disco físico. ¿Por qué no lo vayas a sacar en vinilo?
No, en vinilo no. Todavía no. Estamos pensando en sacarlo a cassette, pero ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo. Vamos a ir a la música porque quiero que preparemos mientras escuchamos. Porque yo no puedo no ahora, después de todo lo que ha llegado, después de lo que dijo tu madre, no pedirte que cantes. No podemos decirle que no. No puedo. Ahora, si el público, las chicas que están conectadas dicen que no, no, ¿ah? Ahora, si lo quieren escuchar. Mira, Andrea Bravo dice que y baila cueca. Ahí está. Sí. Partí en la danza con folclore. Marcela González baila. Baila mucho folclore. Baila pole dance. Hace pole dance. Mira, ve. Jessica Gutiérrez, Felipe nos hace sudar y luego nos entretiene. ¡Guau! ¿Qué habrá? La mejor combinación. Me encantó eso. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama... Jessica Gutiérrez. Jessica. Bien. Todas las chicas. Me gustó ahí. Su... Y dice después, y nos enamora, claro. Tú tienes un club de fan aquí. La chica ahí que me tiene mucho cariño y le agradezco. Ella me apoya inmediatamente. Todo para que mañana no sea intensivo. María Reyes. No, mañana tenemos... María Reyes, éxito Felipe. KYMK, el mejor. No sé quién cae, no sé quién es KYMK, pero... ¿Cómo? KYMK. No sé quién es. No importa. Si saludémoslo también, po. Es una muchacha. Ay, no sé. Se ve, no se ve la foto, entonces. Bueno, pero no importa. A lo mejor ella dice, ahora te manda algo. Ana Bugueño, que cante. Matías Herreras, canta. María José Cárcamo Sandoval, que cante. Bueno. Sí, Mariana Maurela Aureñana, hola. Hermano, tú no tienes abarrotado esto. Pero te lo agradecemos. No, en serio, gracias. ¿Quieres venir mañana? No. ¿Quieres venir el lunes? Vamos a musiquita y volvemos. Sí, oye, Álvaro me mira y me dice, ¿estás seguro que quieres poner esta canción? Sí, ponle play. Sí. Se miran acá, le tienen miedo a la música que yo traigo. Vamos a escuchar. ¿Pero por qué? Mira, dale, no me cortes el audio. Mira. Pero apenas se oye. Sí, esto es súper importante. Uno, en el amor y lo que acaba... Voy a usar el fondo. Y tiene que ver con lo que tú acabas de hablar con respecto al amor y la música. Que la música es para enamorarse, no para enamorarse del artista. Y estamos escuchando una canción de que a ella le gustan flaites. Y tiene que ver, no tiene nada. Mira, le da miedo por el nombre. De Víctor el Taxi. No, le da miedo por el nombre. Si escuchas un poto, escuchas en cuatro, escuchas cualquier cosa, te pago Luca por garabato. ¿Sí? Vamos, ponle. Yeah.
drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. So much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. S, C, and double O, P, D, go double G. I can't think of just breaking it when I take it. See, I specialize in making all the girls get naked. In the crib, ma. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I roll the best one, cause I got it going on. Bajo la penumbra de un farol, se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, not get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the biz that, now ladies, here we go. Ya estamos. Qué lindo. ¿Dónde andaba? ¿Ah? ¿Dónde andaba? Voy a buscar café. Buscar café. Ya estamos de regreso, 20 horas, 21 horas con 30 minutos. ¿Cómo se llama tu mamá? Carmen. Señora Carmen, nos costó. No quería. No, después la chancla llega de allá de Temuco y llega, llega acá la chancla. Llega la chancla. Llega la chancla. Sí, nos va a cantar, pero todavía no, porque mira. Me dice, oye, en la pausa me dice, oye, Víctor, muchas gracias. Yo le digo, bueno, esto es un win-win. Para nosotros es súper importante tener a Víctor con nosotros a esta hora. Porque cuando él saque su disco, claro, y sea ya famoso y todo eso, no nos va a pescar más. Sí, es la absoluta y cruda realidad. Sí, es la verdad, ¿para qué estamos con más? Ya, pues, ah, no, oye, Víctor, ¿qué? ¿Este qué? No, weón, estáis locos. ¿Quiénes son ustedes? Habla con Zurita. Ah. No, jamás. Habla con mi mano. Jamás. Habla con ella. Sí. Y ahí nosotros vamos a decir, mira, créame, con nosotros. Créame que la gente del inicio, porque en realidad la música es difícil. Es difícil poder llegar a la gente, que la gente... escoja tu música, que la gente te escuche. Y no, pero una vez que lo hace, hermanito, hasta Shakira. Y la gente que está en los primeros inicios son las que no se olvidan nunca. Son las que te dieron el espaldarazo cuando realmente lo necesitabas ahí. Porque después es fácil. Después es fácil cuando ya pegaste, es súper fácil.
Pero cuando no, y esa gente que cree en ti, que te dice, claro, yo te abro las puertas, se agradece con el corazón y eso nunca se olvida, por lo menos por mi parte. Así que no, nosotros tampoco, gracias, al gracias. Contrario, te lo vamos a agradecer siempre, las puertas van a estar siempre abiertas. Muchas gracias. Si quieres un día venir a hacer clase también. clase online. Uno nunca arriba, sabe, ponte que la pandemia. En la pandemia me tocó hacer muchas clases online. Hacíamos clases online por una página que se llamaba BMA, que era de, es en realidad de una manager de instructores de Zumba, que ella está en Estados Unidos y ella es mexicana. Y esas clases salían a 20, 30 países. Así que había 300, 400 personas conectadas viendo la clase de Zumba. Por ahí fue que salió su plata. Para sacar su disco. Sí, porque un disco es caro. Chicas también, un disco es caro. Pero 400 personas. ¿A cuánto? A 5 lucas. A 10 lucas. Ojalá. Oye, yo no quiero dejar pasar, mandarle un beso a todas las chicas ahí que están escribiendo, viendo el programa, así que un saludo para ellas. Les agradezco el apoyo inmenso que siempre están ahí, en cada clase, con cada canción, con cada cosa que hago, ellas están ahí al pie del cañón siempre apoyando. Víctor, ¿me puedo aprovechar de ti? Depende. Es muy amplia la pregunta. Es cierto, ¿cómo es que me puedo aprovechar? Exacto, exacto. Más específico y para poder. Es que si soy más específico va a sonar más feo. ¿Me puedo aprovechar de tus chicas? Si ella lo permite, claro que sí. Y ahí yo no tendría ningún problema. Todo el fan club que está a esta hora escuchando y viendo al profe Víctor, les pido un favor. Así súper especial, de verdad. Primer plano para mí. Ahí no, porque no tenemos una pura cámara. Ahí no, primer plano para mí. Pónganle me gusta al video, porfa. Pónganle me gusta, suscríbanse al canal. Denle un like. Y sobre todo, like. Comenten y compártanlo. Que comentado y sí, compártanlo. Compártanlo. Si no, mañana, no, el lunes, el profe va a ir, pero duro. Mañana descansen, porque si no le ponen compartir, me gusta, suscríbanse al canal, el lunes viene pesada la rutina. Así que ya saben ahí. ¿Cómo se llama el club de fans? ¿Cómo se llama el club de fans? Las victoristas. No, no, si ya le van a poner nombre y ahí. Cuando las herreristas. Las herreristas. Mira. No tenemos nombre todavía. ¿No? Le habían puesto como. El club del herrero. El club del herrero. El mundo a mis pies. El mundo a mis pies. O el mundo a tus pies. O el mundo a sus pies. A sus pies, sí, exacto. Sí. Ahí las chicas vamos a ver quién la lleva ahí. Yo cacho que Marcela González es la que la lleva en la. Marcelita, son todas ahí, sí. Alumnas, las chiquillas. Sí, así que ya pero, saben, ¿ah? ¿Eh? Pero gracias, su mayor fan es su mamá. Por aprovecharme la oportunidad. Oíste, la mayor fan es su mamá. Ha pedido que cante como 5 veces. Va a venir para es que, acá. Tía, mientras no llegue la transferencia, no hay canto. No hay música si no llega la. No, si nos va a cantar y tienen la pista y todo preparado. Diana Brito de la Fuente, que cante y que baile. Que cante y que baile. Angélica Palacio, gracias chico por el apoyo a la música siempre. Nosotros estamos apoyando a la música nacional. Muchísimas gracias a ti por estar en sintonía. María Inés Salamanca, que cante, que cante. Andrea Bravo, falta el sticker, no sé qué quiere decir. María Inés Salamanca. Tía Inés, un besito desde el sur, mira, ella que nos recibe con tanto cariño. Mira esto. Melisen Castillo. Hola papi, te amo, soy la Anto. Ay, mi hija bella, mi princesa. Es en realidad el motor que yo tengo para hacer todo lo que hago. Es mi vida, ella, mis ojos, todo lo que tengo. Y ella es la que me da energías para poder hacer todo lo que hago. En realidad. Dale, un abrazo a esa niña. Un beso. ¡Mua! Gracias. Está ahí con Meli que la está cuidando, así que un besito. Oye, también Álvaro, para ella. ¿Podemos ver cuántas personas lo han compartido? Bueno, hay 26, hay 26 personas escuchando esto. 27 ahora. Ya. 20 me gustas. Ay, Dios santo. Solo tú me gustas. Él va a tener que venir todos los fines de semana. Oye, nada, pues cantémosle. Ningún problema. Cantémosle porque luego te vamos a leer tu horóscopo también. Ah, perfecto. En serio. Se ríe, Álvaro, no tiene miedo. Vamos a ver si las chicas, antes de que empiece a cantar, quieren saber el horóscopo o lo que le prepara el destino al profe Víctor Herrera, versión VIP sin censura. Bien. Que nos pongan sí, no. Vamos a buscar, lista la música, está perfecto. Y si me salgo de acá, yo para no opacar y me siento ahí a presenciar el show. Van a tener una primicia, porque no me la pierdo. Este tema todavía no sale, el primero que viene en el disco.
Así que. ¿Quieres que te dejemos solo acá o yo? Yo no tengo ningún problema que venga. Ah, no, acompáñeme. No, yo me estoy loco. Yo me voy a sentar aquí. Aquí hay una sillita, me voy a sentar y voy a grabar este momento. Bueno, yo sí me voy a quedar acá, no. Es cierto. Perdón, gente, audiencia. Por eso te traje hasta así. Ahí vamos a colocar con ustedes Víctor Herrera. Muchas gracias. Oye, esto con mucho cariño para todas las personas que están viendo y están conectadas en vivo, y también agradecerle a usted por la invitación. Con público. Espero que le guste. Con público, con público. Por fin entiendo esto que siente el corazón. No tengo duda de que tú le das propósito a mi vida. Por ti soy tan humano como me lo pidas. Cada beso significa todo, porque yo estoy hecho a tu modo, solo a tu modo. Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer. Y si yo pudiera, te pondría todo el mundo a tus pies. Para complacerte me sobran las ganas. Cuando me lo pidas, yo allí estaré. Para abrazarte y alegrar tu vida cada día del año. Sin buscar pretextos, sin buscar excusas, seguiré luchando por sacarte siempre la mejor sonrisa. Y qué bien se siente que al mundo le digas que solo eres mía. Si yo pudiera, te pondría todo el mundo a tus pies. Para complacerte me sobran las ganas. Cuando me lo pidas, yo allí estaré. Para abrazarte y alegrar tu vida cada día del año. Sin buscar pretextos, sin buscar excusas, seguiré luchando por sacarte siempre la mejor sonrisa. Y qué bien se siente que al mundo le digas que solo eres mía, que solo eres mía. Muchas gracias. Oye, maravilloso. ¿Ustedes disfrutaron de esta canción? Completamente con música. Nosotros acá escuchamos afuera a capela. A capela. Debo de felicitarte. Muchas gracias. Porque a mí me gusta la música, yo estudié música. No soy un profesional de la cuestión, pero tengo muy buenas nociones de todo esto y me parece que tú estás muy bien afinado. Muchas gracias. Además que tu timbre, ¿sabes a cuál se parece? Al de Pedro Fernández. Ya, tu timbre. No estoy diciendo que cantes igual, pero no, se parece a Pedro Fernández. ¿Sabes? Cuando él cantaba estas canciones de Fueron tres años mi vida. ¿Tú te acuerdas? De hecho, una de las canciones que mucho canté en los karaoke, ¿ya?, es de Pedro Fernández, El Aventurero. Me gustaba. Ah, claro. Me gustaba mucho. Buena. Buenísimo, de verdad que. De, no, ¿y qué había felicito, de cierto en eso? No, era solo la letra. ¿No? Sí, no. Porque él pareció a la realidad, mera coincidencia. Mera coincidencia. Exacto. No, buena tu canción. Muchas el contenido gracias. Está chévere. No lo escuchamos nosotros en música. Espero que salga tu tema para colocarlo en mi playlist, porque de verdad está bueno. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Una potencia en la voz, sí, se escuchó. Sí, a Álvaro super. Le gustó tu potencia. No, es que acá se escuchó súper bien, clarito, bien modulado, afinado, que no es más importante, porque hoy en día la gente no canta. Canta la computadora por exacto, ello. O sea, exacto. O sea, los afinan aparte, tú estás cantando completamente. Aquí está. No, aquí lo afinamos aquí mismo. Sí.
No, pero muchas gracias. Hoy son mal pensados ustedes, cabrón. No hemos dicho nada. No, se pasa. Se pasa. 20 horas con 46 minutos. Señoras y señores, primero, agradecer por cantar en vivo. Por cantarle a la gente, por complacer al público. Te lo quiero agradecer de verdad, humildemente, por una, por tu humildad, por ser así de profesional, por querer difundir tu carrera, por tocar puertas. Hay muchas que tocar, Víctor. No te canses nunca de hacerlo, insiste. Hincha pelota, compadre. Lamentablemente en Chile, si no, uno no hincha pelota, no te pescan. Busca. Si no se abre, habrá otra y golpea, porque el éxito está ahí y lo vais a encontrar y te vais a ir a la chacho, hermano. Mira, si de algo estamos seguros y tenemos la convicción es que de esto tiene que salir sí o sí. Así es. O sea, no. En mi cabeza, en realidad, y con la gente que trabajo y la que me rodea, no existe la posibilidad de que no sea así. Y vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias, que no te quepa duda. Tú estás como Alejandro Magno. ¿Como Alejandro Magno? Sí, te voy a contar. La historia de Alejandro Magno fue singular porque él iba a invadir Constantinopla, como si mal no recuerdo, y iba a invadir en barco. Entonces, cuando ya se desembarcaron, mandó a uno de sus acompañantes y le dijo, quema las embarcaciones. Y entonces el tipo le dice, ay, ¿cómo las devolvemos? En las de ellos. Así que tenemos sí o sí que conquistar esto. Exacto. Claro, no había otra opción. Pues yo, era si ganar o ganar. Ganas o ganas. Exacto. Así que estamos en la misma. Éxito. Bueno, antes de continuar, brevísimo acá, Cecilia Muñoz Lorca, Seco Víctor, Jessica Gutiérrez, Andrea Bravo. Voy a mencionar los nombres porque son bastante. Ana Bugueño, Cecilia Infante, Samara, buena profe, me encanta. Marilú, Carmen Miranda, hay alguien que se llama Soy Jenny. Dice Samara, pero dice que soy Jenny. María Reyes Rubio, Marilú, Andrea, Carmen Miranda, Mando Corazones, Rosy Morales Bravo, profe Víctor, éxito siempre, Ana Bugueño, unos aplausos para ti, Jessica Gutiérrez, bravísimo, todos te mandan muchos saludos, qué abrazos bien, y muchísimo maestro. Cariño, no lo puedo leer todo, pero se nos va a acabar. Tenemos que hacer un recital en vivo. Pero de verdad, el lanzamiento hay que hacerlo en vivo, feliz. Así, pero con escándalo. Feliz, de hecho, cuando ya salga el disco. En su totalidad completo, que si el universo sí lo permite, debería estar ya a finales de noviembre. Pretendemos grabarlo en vivo, así que están completamente invitados a que lo puedan transmitir. Ahí vamos así a estar. Que feliz. Ahí vamos a estar. Oye, ¿te atreves al horóscopo versión VIP sin censura? Démosle nomás. Ok, para eso voy a invitar. Voy a tomar un poquito de agüita. Por favor, no te vayas a ir. No te vayas a caer. Vamos. Casi me caigo en no estaba música. Me enredé en el cable. No lo puedo. Mira, aguantar. Las personas que me conocen realmente saben que soy bueno. ¿Puedo echar un garabito? Sí, esto sin censura. Puta, de repente soy muy bueno para andarme cagada. ¿En serio? Sí, de enredarme en los cables, dar vuelta a las cosas. Bueno. Y me pasó justamente eso, di vuelta al florero, le pegué a la mesa, enredé todo. Sí, ya escuché. Sí, se mandó una cagadita. Pero no estaba, me mandé una cagadita, pero no podía ser yo sin mandarme eso. No, se podría hacer de otra forma. Mientras eso no ocurra en un concierto en vivo, te voy a sacar la cifra en el escenario. Puta, ¿verdad? Nos paramos. Bueno, si le pasó a Fer, ¿qué te pasa a ti? O sea, si Juan Gabriel cayó. Sí, po. Sí, po. Caso cayó Luis Miguel. Luis Miguel. No te sí. Le ha pasado a lo más grande, no va a pasar a uno. Mira, voy a invitar a este escenario a un personaje muy querido que se llama Walter Mercado de la Vega. Entramos en trance. Dieguito en este momento. Me está mirando. Dieguito me está mirando. Dieguito, estoy casado. Deja a Diego. Estoy casada, Diego, me está mirando. Diego es un bebé. Yo sé, pero me está mirando. Dieguito, estoy casado. No. Pero le guiña el ojo, Dieguito. Sí, ¿viste? Diego no él se dio cuenta. Sí. Dieguito es menor de edad. Señoras, son 5 años y un día, te advierto. Víctor, muy buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy la señora. Me autopercibo como mujer. Y como empanada de pollo lo estaba porque mi gente es de fluido. Vamos a leer el horóscopo. Por favor, Walter, ¿le puedes explicar la temática de tu horóscopo? Bien.
El horóscopo de nosotros, de aquí, de Satélite Radio Chile, es un horóscopo muy singular porque nosotros nos leemos con las perspectivas hacia adelante y las perspectivas hacia atrás. ¿Me estás comprendiendo? Comprendo. Amigo Víctor. Perfecto. Bien. Por ejemplo, si yo voy a tu clase de Zumba, entonces tú me vas a decir, ustedes tienen que hacer todo este movimiento de un lado para otro, hacia adelante. Por delante. Por delante, perdón, quiere decir, por delante. Y de repente cuando ustedes vayan a hacer el remate, ¿lo hacen? Por atrás. Exactamente, más o menos por ahí va la cosa, ¿sí? Ya vas a entender y vas a tener que repetir por delante, perra. Ya, ok. Ajá. ¿Puede, por favor, hagamos un ejemplo con mi signo? Vamos a hacer, tú eres el tuyo, Víctor. ¿Acuario? Tú eres Acuario. Acuario, el horóscopo de hoy, del 21 de enero al 19 de febrero. Seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Por delante. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará. Por atrás. ¿Entendiste? Perfecto. Bien, vamos a seguir con esto. Termina conmigo, por favor. De Acuario, en el amor, intente probar con un diálogo pacífico. Por delante. De esta forma logrará un cambio importante en la relación que tiene con su pareja. Por detrás. Riqueza. Después de tantos problemas, podrá afiliar su ingenio laboral al tomar contacto con nuevas experiencias creativas. Por delante. Intente explotar al máximo su capacidad creativa. Por detrás. Así es. ¿Sí? En el bienestar, empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas. Por delante. Sería bueno que reponga las energías. En caso de sentirse demasiado cansado, cancele los compromisos. Por detrás. Ojalá no sea mucho compromiso. Ya sabe más o menos de qué va. Tengo más compromiso que eso. Muy bien, Víctor. ¿Cuál es tu signo? Leo. Ay, sí, ay, Dios santo. Tú eres Leo. Leo. Y también escribo. Bueno, no importa. Tú sabes cómo es. Yo leo, yo escribo, yo agarro, no importa. Horóscopo de Leo, del 24 de julio al 23 de agosto. Será el momento justo para apostar el crecimiento con total libertad. Por delante. Y no duden en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor. Por detrás. Uy, mi amor, se me muere loca. En el amor, compórtese con humildad y reconozca sus errores, si no su pareja se alejará. Por delante. Si se ha equivocado, admita la culpa. Por detrás. Sí, señor. En la riqueza, evite utilizar la improvisación en los temas económicos, porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Por delante. Trate de utilizar la inteligencia. Por detrás. De cuando eso bien. Bienestar. Hacer un viaje de corta distancia a ese lugar que usted desea le sentará muy bien. Por delante. Regresará renovado al máximo. Por detrás. O tener que viajar para llegar renovado. ¡Niño! Para todos ustedes que nos están buscando, estas clases de Zumba van a venir renovadísimas para el lunes. Ya. Oye, ustedes saben. Acá en el público, ¿alguien quiere saber su horóscopo? Tú. No quieres. Tú. Diego, ¿cuándo tu cumpleaños? El domingo. Ay, pero yo no tengo aquí ninguno que diga domingo. Signo. No, espérate, el domingo es que este es junio. Julio. Estamos el domingo es. Ah, entonces tú eres cáncer. Oye, llega 30 de junio. Julio. Tú eres cáncer. Si te lo diagnosticas a tiempo es curable. Ya. Entonces dice así. Con su vitalidad y pasión, logrará llevar a un buen término los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables. Por delante. Avance sin miedo. Por detrás. Sin miedo. Sí, señor, así es. No tengan miedo. En el amor. Diego, en el amor, no actúe indiferente con su pareja. Por delante. Comparta sus alegrías y anhelos con ella. Verá que su vínculo. No se lo aguantó. No aguantó. Pero déjame terminar, chico. Comparta sus alegrías y anhelos con ellas. Verá que su vínculo mejorará rápidamente. Por detrás. Ya viste. En la riqueza. Prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarte el día. Por delante. Enfréntelos con cautela y precisión.
por detrás. Ya lo sabes. Y en el bienestar general, deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionarlo todo usted. Por delante. Si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida. Un aplauso para el horóscopo de hoy. Walter, muchas gracias. Gracias, Walter, a ti, Víctor. Ya sabes que todas las semanas tú me invitas a hacer. Ojo, pero ya sí que me tengo que ir. Gracias a todos ustedes, mi querido público tan bello. Y gracias a Víctor por haberme escuchado tan bello. Te espero allá afuera. No llores, tranquila, no llores. Oye, aprovechando los agradecimientos, quiero agradecer a OffiRent, por supuesto, que nos permite estar en este lugar, en este magnífico estudio. OffiRent, recuerden, somos más que una oficina virtual, somos tu asesoría legal. Te entregamos una dirección digital, te entregamos y te ayudamos a hacer los trámites del servicio de impuestos internos, tu patente municipal, tu patente comercial. Es más, si quieres, te armamos la página web. Búscanos www.offirent.cl o ven a vernos acá a Apoquindo 6410, oficina 212. Más que una oficina virtual. Así es. ¿Ah? Lindo. Obvio. ¿Qué tenemos, perrito, para mañana en Clave Pop? Pues mañana nos vestimos de trópico. Por primera vez en nuestra historia de Clave Pop, nos estamos vistiendo con clima tropical. Vamos a tener a la orquesta Adolescente. Salsa pura, ¿no? Vamos a tener. Oye, pero te atreviste, ¿ah? ¿Eh? Qué valiente. Sí, te dije que lo iba a hacer. Sí. Vamos a variar un poquito y entonces vamos a tener la historia musical de la orquesta Adolescente. No se lo vayan a perder, es bastante interesante porque va a pasar por varias etapas y que deben escucharlo. Perfecto. A las 18 horas, día feriado. Mañana, Mujeres que cantan merengue. Mujeres que cantan, no que hacen. Bueno, hay muchas que hacen merengue. Mujeres que cantan merengue. Mañana a partir de las 18 horas, invitado a Día Feriado, conducido por mi gran amigo Álvaro Rangel. Esa es la tendencia musical en el verano boreal. Boreal. Norte. O sea, con las bolas bien merengueadas. Entonces mañana Satélite se viste de tropical. Y el domingo, en historias musicales, ¿con qué venimos? Ángela Carrasco. No me digas. Ángela Carrasco. Qué romántico. Quererte a ti. Víctor, por Dios. Aquí no. Me piden que por favor repitas tus redes sociales y si hay alguna presentación próxima para ir a verte. Mira, mis redes sociales son Víctor-FelipeOficial. Ahí me pueden seguir, pueden saber sobre mis clases de Zumba. Y también pueden saber sobre toda la música que vamos a lanzar muy pronto, la fecha. Y también vamos a mostrar las fechas próximas para algún otro evento. Hasta el momento estamos trabajando para eso. Así Víctor, que Víctor-FelipeOficial. Ahí me pueden seguir, me pueden hablar por interno, no hay ningún problema. Nuestro Instagram, amigo mío, @src. Se ve en pantalla, ¿no? Se alcanza a ver en la pantalla nuestro Instagram, ¿no? Le pusimos luz al estudio. Aquí está. Si le pusimos luz. Aquí está, @src.cl para la estación. Tiene que seguirnos. Y si quieren seguir a Víctor, es el @VíctorMardonesBueno. Ah, ese soy yo. ¿Y a ti? Sí, a mí no, yo nunca me pongo. Ay, tan humilde que. No me gusta. No, Víctor, es que yo tengo mi cosa. Sí, hay algo que quería decir acá antes de continuar. O ya estamos a punto de despedir, pero es importante que sepas que gracias a tía Carmen por entregarnos a este gran artista, dice Jessica Gutiérrez. George Gameplay, muy bueno. O sea, Jorge Herrera, saludos, Víctor Felipe, tu padre, que te desea lo mejor, mucho éxito desde Santa Bárbara. Mi padre, como les decía, están en Santa Bárbara, en el sur ahí donde la casa la tiene. Oye, Víctor, quería invitarte, ya, porque son muchos saludos, y creo que estoy dejando algunos por fuera, me da muchísima vergüenza con nuestros escuchas, pero de verdad no puedo dedicar todos a leerlos todos, pero te invito a que te conectes en el programa, digamos en un par de horas si quieres, porque ya eso debe estar en línea, para que los puedas revisar y les devuelvas el saludo a todos. Y algunos que estarán lejos, otros estarán cerca, pero por lo menos sabes quiénes estuvieron allí y les brindas tu apoyo. ¿Ya? No, agradecerles a todos y a mi familia, que como decían ahí, que estaban en Santa Bárbara, mi padre, mi madre,
que me entregaron todo lo que hoy día soy, y es todo gracias a ellos, así que los amo con todo mi corazón. Así que, a su hija, a las alumnas. A mis alumnas, Bella, un beso, que siempre están ahí apoyando, así que gracias. Muchas gracias, tipo Víctor, por haber gracias venido. Gracias a ustedes por la invitación. Tu casa, cuando quieras, puedes venir. Hacer clases de zumba. Eso. O simplemente a tomarte un trago. Tu casa. Maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Fue un momento agradable. Así que muy, muy grato haberlos conocido. Así gracias, de verdad. Esperamos que lo haya pasado muy bien. Muy bien. A nuestro director hoy de piso, Diego. Diego, muchas gracias. Vino a aprender, a conocer lo que era hacer radio. Así que espero que te haya gustado cómo funciona. Y si te decides, tu casa también. Amigo Álvaro, muchas gracias. Que esté muy bien a los amigos que están en casa. Y aprovecho la pantalla para despedirme de ti también, Ali. Muchas gracias, gracias, bro. Gracias a ti, Vico. Como siempre. Saludos a la familia. Amén. Que estén muy bien ahí todos. Y a los que están en la casa, muchas gracias por haber preferido escuchar, vernos, siendo que podrían haber estado viendo cualquier cosa en Netflix, en todas esas plataformas, prefirieron estar con nosotros, acompañando a Víctor, acompañando al VIP, acompañándonos en satélite. Así que muchísimas gracias a todos. Como le dije, mi nombre es Víctor Mardones. Esto fue VIP solo para gente importante como tú. Chao, que estén bien. Feliz fin de semana. La órbita ha sido completada. Estaremos gravitando la zona VIP en una próxima oportunidad. Esta es tu casa. Satélite Radio Chile presentó Zona VIP. Solo para gente importante. Como tú. Con su anfitrión, Víctor Mardones. Ahora, sin censura.